Bien, empezamos, ¿no? Buenas noches a todos, perdonad el retraso. Bueno, parece que no, pero hoy, con el acto de hoy, finalizamos ya el ciclo China, ¿no? Llevamos desde enero con el primer acto y hemos tenido, con el parón de los meses de verano, pues, como, bueno, acto por mes más las dos exposiciones, ¿no? De las cuales todavía tenemos una, afortunadamente, ahí, ¿no? Bien, pues bueno, anunciaros también que hoy finalizamos el ciclo China con la conferencia del profesor Fanchi Wong y que ya, bueno, pues estamos trabajando en el colegio en los preparativos del próximo ciclo, ¿no? Que va a ser un ciclo un poco distinto al de los dos últimos años porque, así como estos dos últimos años con China y con India nos hemos ido acercando a esas dos culturas, ¿no? Esas dos civilizaciones. En el ciclo que viene, que estamos esbozando todavía el nombre, pero seguramente sea algo así como Ciclo Europa, lo que queremos dar es una visión un poco distinta, ¿no? Es más contar desde la experiencia del trabajo de arquitectos españoles con obras de cierta calidad y arquitectos, por tanto, que seguramente conoceréis a todos y que nos van a explicar un poco sus proyectos fuera de España, sus proyectos en Europa, ¿no? Nos contarán su experiencia, tanto proyectual como la experiencia de trabajar en distintos países europeos, ¿no? Y esto es algo que creemos desde el colegio que puede ser interesante porque es algo que está muy en el día, ¿no? Todo el tema del proceso Bolonia, de alguna manera, lo que habla es de esa movilidad de arquitectos por Europa y que ya los estudiantes vienen haciendo desde hace algunos años, pero que los arquitectos, salvo algunos, muy contados, son pocos los arquitectos españoles que están operando fuera, ¿no? Sin embargo, lo contrario se empieza a suceder. Hay muchos arquitectos foráneos, de todo esto se ve mucho en los procesos de concursos, que cada vez son más los que vienen a competir con nosotros dentro de nuestras fronteras españolas, ¿no? De alguna manera, en el ciclo que viene, por tanto, el colegio lo que querrá será, pues bueno, empezar a explorar esos territorios más o menos cercanos de Europa y desde un tema muy disciplinar, que es desde la propia arquitectura, ¿no? Bueno, volviendo ya al ciclo de China, deciros que, bueno, en el ciclo, los que habéis estado más o menos asistiendo, habréis visto que ha habido como una doble mirada. Por un lado, ha habido una mirada o unas miradas desde distintos puntos disciplinares, ¿no? Desde la poesía, desde la historia, el arte, la economía y también, obvio, como no, la arquitectura. Pero también ha habido, aparte de esas miradas, otras miradas, en el sentido de que los que han venido, los conferenciantes que han venido apareciendo por aquí, han ido dando visiones, por un lado, externas, pero estudiosas de la cultura china, siempre españoles que, digamos, desde fuera han ido observando y estudiando esa realidad social y cultural que supone China. Ha habido luego otro grupo que han contado su experiencia profesional, bien desde la arquitectura, como fue el caso de Sol Madridejos, o bien desde el ejercicio de la diplomacia, como fue Bregolat, que nos contó un poco también su experiencia, sus conocimientos de China, desde haber operado allí, ¿no? En ese país, ¿no? Y hoy, con la presencia de nuestro conferenciante, tendremos ya una visión no externa o una visión de alguien que haya tenido experiencias de trabajo allí, sino una visión desde allí, ¿no? Interna, ¿no? Por tanto, completaremos no solamente las miradas de distintas disciplinas, sino también desde distintos enfoques o formas de apreciar esa realidad, ¿no? Bien, yo no me voy a extender más. Fernando Mejías, que también hoy finaliza su trabajo de este año duro tanto para él como para Tomás en el desarrollo de este ciclo, felicitarles en nombre de la Junta por el fantástico trabajo que han hecho y bueno, agradecer a nuestro conferenciante el que haya, bueno, pues haya accedido a estar con nosotros hoy aquí para cerrar este ciclo. Sabiendo que, bueno, el gran esfuerzo que supone llegar desde China, la cantidad de horas que hay que recorrer para, bueno, pues contarnos en directo y de una forma directa esa realidad, ese panorama de la arquitectura
China contemporánea. Sin más, yo dejo la palabra a Fernando. Buenas tardes a todos. Yo, antes que nada, quisiera agradecer a la Junta de Gobierno del Colegio la deferencia que tuvo en su momento de encargarme la organización de todo el ciclo de China. Comentar que, bueno, como él ha dicho, ha sido un trabajo duro, pero que se ha hecho con mucho gusto y con mucho placer. Ha sido un año intenso de trabajo, pero fantástico en lo profesional y en lo personal. Así que, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento para la Junta por esta oportunidad que me ha dispensado. También quiero agradecer, ya que los tengo aquí delante, en primera fila, en primera línea, pues el fantástico trabajo y la enorme colaboración de los dos equipos que se seleccionaron en su día para hacer los trabajos de investigación y las exposiciones. Tenemos aquí a Miguel Gentil y Marta Barrero, que además nos van a ayudar a traducir la conferencia del profesor Fan Jiwon para que todos podamos enterarnos de los asuntos que nos tienes que comentar, y la exposición que ahora mismo está fuera y que, si no la habéis visto, os recomiendo que lo hagáis, que son de Jesús Lázaro y de Paco Sese, que, como digo, han hecho un trabajo fenomenal, y para mí ha sido un placer y un privilegio poder contar con ellos para completar y darle al ciclo también una profundidad importante, ¿no? Por supuesto, a Tomás Carranza, como persona del colegio y de confianza, con su experiencia en todo ese tipo de actos y de ciclos, pues ha sido fundamental para poderlo hacer con la suficiente dignidad. Así que quisiera, sobre todo, en primer lugar, pues tener estas palabras de agradecimiento, ¿no? Y para mí ha sido un placer. Entrando ya un poco en el tema de hoy, os leo un poco lo que tenéis en el papel de reseña que tenéis a la entrada. El profesor Fan Jiwon nació en el año 68 en Shanghai y es profesor de proyectos arquitectónicos en la Facultad de Arquitectura de Shanghai. Interesante saber que, además de tener este aspecto docente y académico, pues lo compatibiliza con el ejercicio libre de la profesión. Tiene un despacho profesional en la que él desarrolla también proyectos de arquitectura. Entre otras obras, ha proyectado la guardería de Shousan o la reforma de la fábrica Liao en Jiangxin. Es autor de la Guía de Arquitectura Moderna de Shanghai, que es una obra que está promovida por la prestigiosa revista Amasu de Arquitectura, y es también un profundo conocedor de la tradición y contemporaneidad china. Es licenciado por la Facultad de Arquitectura de Chongqing y trabaja como consejero editorial de la revista World Architecture y ejerce de colaborador habitual de crítica arquitectónica en la revista Time Plus Architecture. Y ha impartido conferencias en España, Australia e Italia, ¿no? Concretamente, Italia es el primer país donde él visita Europa y imparte su primera conferencia. Creo recordar que nos ha comentado en la comida que en el año 98 o algo así. Como también anécdota que nos ha contado y muestra un poco de la globalidad en la que estamos inmersos, lo primero que ha querido ver cuando ha pisado Cádiz ha sido la catedral y la obra Entre Catedrales de Alberto Campo Baeza, ¿no? Lo cual da un poco a entender esta vorágine en la que estamos, ¿no? Que ya prácticamente cualquier cosa que se hace llega a todas partes, ¿no? Bueno, pues aquí les dejo al profesor, que estoy seguro que nos va a dar una conferencia magistral como cierre de ciclo, ¿no? Y gracias también a ustedes por el respaldo que han dado al ciclo desde el primer día, y también ha sido un placer contar con todos ustedes en este salón de actos. Muchas gracias. Un par de cositas que se me ha olvidado. La primera, comentaros que tras la conferencia del profesor Juan tenemos un pequeño documental de un espectáculo un espectáculo visual de Hangzhou en China, que algunos de los que estuvimos en el viaje a China pudimos ver, y hemos rescatado un pequeño vídeo para que, bueno, también lo disfrutéis hoy y que cierre el ciclo. Y la última cosa, deciros que hoy, por problemas de patrocinio, pues no vamos a disfrutar de la típica, creo, cervecita en el patio. Por tanto, bueno, pues encantados de ir viendo la exposición tranquilamente de Paco y Lázaro, y después, pues bueno, pues encantados también de ir a tomar una cerveza con el profesor y con vosotros a cualquier sitio. ¿De acuerdo? Venga, gracias.
First, I have to thank for the College of Architects in Cadiz to invite me here to give the presentation of the contemporary Chinese to all of you, and thanks for the opportunity. And it's really a good chance for me and also for Chinese architects to look back from the side of outside to understand ourselves. It's really the case because in order to present, prepare this PowerPoint, I did have a chance to try to understand how is Chinese architects, contemporary, especially Chinese contemporary architects, is going to be understood by the rest of the world. So that's really the case I am in my mind. And even the trip here modify some of the way I'm going to present this PowerPoint on the way here, and because the trip make me understand more of Chinese, of the situation we are now in the present time. Vamos a hacer una traducción no palabra por palabra, porque va a ser como cada cinco minutos. Aquí el profesor Fan Yiwang agradece al Colegio de Arquitectos de Cádiz la invitación, porque dice que es una gran oportunidad venir desde China, desde un sitio tan lejano, a explicarles a ustedes su visión de la arquitectura. Y nos explica también que ha sido una gran oportunidad para él, incluso ha cambiado su forma de entender la arquitectura china, este proceso de intentar explicárselo a personas que no son de allí. Y nos comenta que incluso en su viaje desde China hasta aquí ha reorganizado algunos conceptos y los ha incluido aquí en este PowerPoint. Before this presentation, we tried to exchange ideas of this whole PowerPoint, and I found some part of the PowerPoint is more like interested by architect here. So probably I will, since the tight of the time, I will concentrate on more of the interested part and make the rest part very like rough and go so we can have enough time to explain the most interested part of this PowerPoint. Bueno, antes de la conferencia hemos estado intercambiando ideas sobre su presentación y él va a centrarse en aquellas partes que ha entendido que son más interesantes para nosotros y va a pasar más rápido sobre aquellas que ha pensado que lo son menos. Y bueno, así piensa que vamos a poder llegar a explicar toda la estructura que tiene planteada para la presentación. Okay, the structure of the speech is, first I thought it's like in China there is a difference of the geography. So I want to explain the difference of the geography and how the people are populated in this kind of landscape. Then I want to present some three cases in the architectural like heritage, three most important old buildings that Chinese architects really respect. Then we will go to the to explain the situations of Chinese architects. Then I will explain why I call the three members belong to the first generation of architects. Then I will show the new generation of architects and show mainly their works. However, I want to like concentrate more on the second one, the historical part, and the fourth one, the first generation, and so go quickly through the rest of the points. El profesor Wan nos cuenta que va a estructurar su conferencia en seis puntos. Al principio comentará cómo está dividida, cómo él entiende la división de China en cuatro zonas geográficas que van a influenciar en cómo los arquitectos reaccionan ante la arquitectura. El segundo punto sería tratar la arquitectura tradicional, si es una ventaja o un perjuicio. Después hablará de lo que la situación actual de la arquitectura
y explicará lo que él entiende como la primera generación de arquitectos. Después hablará de la tercera, de la nueva generación, y nos expondrá su conclusión al finalizar la conferencia. Se va a centrar más en el segundo punto, que es la arquitectura tradicional, y en el cuarto, creo que es, el cuarto, que es la primera generación, lo que él llama la primera generación de arquitectos. First, I scanned this map from my high school textbook. So it's mainly how Chinese students understand the geography, the difference of China. It's quite obvious that the height of the land varied from the coast to the very west. So there are a couple of steps going all the way up to the west. And second, we have to recognize two main rivers. This is the so-called Yellow River. It goes, the two rivers started from mainly the same area of this area. And the second is Yangtze River. It goes from the area to all the way to Shanghai. So these two areas connect the west to the east, but just some part of this, these two rivers are able to like have a boat, but most part are not, just like falling water. And in the ancient time, this the canal is very important in the economic sense, since the most populated area and the most agriculture area is at the delta of the Yangtze River. And this is the main route to transport food to the capital. So these three lines represent the structure of Chinese economy, especially before the development of a new transportation system. Bueno, primero nos va a explicar la estructura geográfica. Esto es un plano que ha tomado de un libro de texto. Es un poco el concepto que podría tener una persona de instituto sobre el país. En primer lugar, se señala la diferencia, digamos, de cota de nivel, de curvas de nivel, que van desde el este hacia el oeste, pasando desde la zona baja de la costa a una zona intermedia y las zonas altas del oeste. Y después resalta tres estructuras principales de tipo fluvial o hidrográfica. Por un lado está el Yellow River, el río amarillo, que parte también del altiplano y va hacia del oeste hacia el este, que es el que está más al norte, y más hacia el sur está el río Yangtze. Ambos ríos están unidos por el Gran Canal, que es una estructura de la antigua China y que tiene una importancia económica muy grande, porque era la principal vía de conexión para transporte de comida hacia la capital, y en torno a él están las grandes zonas de tierras bajas donde se cultiva el arroz. Y bueno, comento también que son unas estructuras que relacionan el este y el oeste, los grandes ríos, y que no en todo su curso son navegables, pero que tiene grandes zonas que sí que lo son. Also, on the map, we can see very clearly how people is going to populate it. This is the area that, of course, at the end of the river, there will be more populated people. And there, up north, close to Beijing, there's another area that's easy to be populated. And between this place and the place around Hong Kong, Canton, there are some hilly areas. It's not easy to be populated. And there, at the very center of China, we can see a valley kind of geography. And this is a place lots of people just have their very, before the development, they are very like a community, like a society, very isolated from the rest of the populations. So we go to the population map. This is also quite similar. You can see the most populated areas. So by comparing these two maps, we can easily find the four most
important place where also the architects are from these four places. This is so-called Jiangnan. This is a place with at the very east of China, and where also the cold and the warm weather, they meet together in the around June, and then a lot of raining. And this kind of raining make this place a wet place, and it's easy to grow rice. So this is a very rich area. And then is the north area. This area is not that wet, so it's not easy to grow rice, but people grow wheat there. So the production is not in as much as the Jiangnan area. And then we have this Lingnan area. This area was also populated because it's the coastal area, and it was remote from the central government. So time by time, there was some government, independent government in the history. And then this is the valley, the Xinan area. So these four areas are most of the populated areas, and the architects, most architects are like belong to part of this area, these four areas. Bueno, el profesor Wang nos compara este mapa que señala las zonas más pobladas de China y lo relaciona con el geográfico que ha mostrado antes. Claramente se puede ver por qué unas zonas están más pobladas que otras. Si pasamos al siguiente, él va a señalar cuatro zonas que son las más pobladas de China y que además las va a relacionar con el tiempo, con el clima que tienen allí. La zona de Jiangnan, que significa en chino al sur del río Yangtze, es una zona en la que se encuentra como el clima cálido y el frío, y que en ciertos meses del año tiene un clima muy lluvioso. Después tenemos la zona norte, que es la zona de Beifang, en la que no es una buena zona para producir trigo y arroz. Y se produce trigo. Después tenemos la zona de Xinan, que significa sur-oeste, que es como una especie de valle entre montañas y más aislado que el resto de las zonas que está mostrando. Y por último, la zona de Lingnan, que significa al sur de las colinas, que es donde está situado Hong Kong y todo el Pearl River Delta, que me parece que ha comentado que fue como una zona que promovió el gobierno, ¿no? Ha dicho que estaba alejada de las zonas de poder y que por eso se acabó precisamente formando una conglomeración que generaba un núcleo alternativo a los grandes centros administrativos. Here I'm present for not official maps, but just some cartoon kind of maps. And that's the, like, if people in Shanghai, how they understand the rest of the world, the rest of the China. For example, this, the red is my home, it's Shanghai's home. Then he think this place where is has good food, and where the girls are very beautiful. And so that's all the kind of informal maps. But this kind of maps, like how Pekingese understand the rest of China, and how people in Sichuan understand China, and how the Cantonese understand China. So that's the feeling of how they feel themselves, and how they feel the structure of China. So it's quite different by the places. Bueno, los mapas que nos han enseñado aquí son una serie de mapas psicológicos, no son mapas oficiales, están sacados de una especie de encuesta por Internet y muestran la imagen mental que los diferentes habitantes de diferentes zonas de China tienen de China. Bueno, aquí tenemos la primera que he enseñado es la zona de Shanghai, cómo piensan en China las personas que viven en Shanghai, y vemos que, bueno, tienen... aquí, por ejemplo, bueno, vemos en la parte roja, que es como su casa, es una masa informe,
y bueno, pues tienen como, son zonas psicológicas, la zona del centro en gris es donde se come muy bien, la comida está muy buena y las mujeres son muy guapas. Y principalmente él nos decía antes en la reunión que era una conciencia muy teórica de China, en la cual los bordes están difusos y era más una cosa, una imagen mental de unidad. Sin embargo, si pasamos a la siguiente, era como veían las personas de Pekín el país, vemos que el borde de China ya es exactamente el borde geográfico que marca las fronteras, luego una conciencia más centralista del país. Y bueno, aquí lo que intenta mostrar con estos planos es cómo diferentes zonas de China tienen una conciencia global del país también diferente. Okay, so that's the part I want to give you a basic understanding of Chinese geography and how people dwelt, where they are dwelt, and how they understand the whole country. And then I want to give some three examples of the historical building of China. And the question is how contemporary Chinese architects understand these buildings. Are they a burden or are they a gift to them for them to develop better buildings? So the first is the Great Hall of Wu Tai Temple, Fo Guang Temple. Fo Guang Temple is a cluster of buildings, and the East Hall is it's not the main hall, but it's the remained building, and it's built in the 857. It's in the south, in the very arid. Very arid area in the mountain area. This is the view took from the other side of the hill and see the buildings. But from here we can see this is the building I'm going to talk about. And actually the building is not that obvious. It's covered by the trees. And here we can see a stair. The stair is goes very, it's very step stair. So when people enter the temple, they need to go very deep up to the a terrace. Then on the terrace, there is this this temple. So this is in the courtyard. You see up, then you see this temple. But unfortunately, I'm not able to find a section how this temple is related to the rest of the landscape. Actually, when I visit by myself, the building, the way the building is related to the landscape is really strong. Since when you are up on the terrace, there you can see below the hill there was lot of farmers. They are working on the field, so you can feel the contrast of like in the Buddhism, you are quite close to the heaven, but the normal people, they are still walking down there. So you can feel the contrast at the site. But in our historical books, I think we are more concentrated on the shape of the roof. So that's the reason why in most of the years, some Chinese architects, when they want to develop architecture, a real traditional or more traditional way of architecture, they just mimic the shape of a roof, but they forget the way this kind of building is related to the landscape. So that could be a problem for in most of time. Sí,
nos comentaba el profesor que, bueno, en este apartado nos va a hablar un poco de la herencia cultural arquitectónica de China y el hecho es preguntarse si esto es un regalo para los arquitectos contemporáneos chinos tener esa herencia cultural o al final, nos comentaba antes hablando, que puede llegar a ser como algo malo porque nunca podrían volver a alcanzar esa perfección que alcanzaron en estos edificios que nos va a mostrar. Este es el templo de Fokwang, que está en el sur, y está en lo alto de una montaña, de una colina, y muy bien integrado en el paisaje. La sensación que quiere dar cuando se llega al patio principal del edificio nos comentaba antes como la sensación de sentirte Buda o sentirte un ser superior porque estás desde arriba viendo cómo los campesinos trabajan abajo, tú estás como en el cielo y ves que el mundo sigue abajo. Dice que los libros de arquitectura tradicional muestran siempre, se fijan más en cómo el edificio está construido que en cómo el edificio se ha relacionado con el entorno que tiene. Por eso a lo mejor se copia más o se presta más atención a la forma del tejado, cómo está hecho, cómo está construido, que a la integración de este edificio en el paisaje, que a lo mejor es algo más interesante. Also, this piece of architecture is like 50 meter high pagoda, but this pagoda is made by small pieces of wood stacked all the way up, so it's we do have some parallel examples in Japan, but these pagodas all have huge columns from all the way up from bottom to the top. But this kind of structure is also very very sophisticated structure. But I think in the eyes of most architects, they are more concentrated on the shape of the building and they develop new buildings, follow the shape of building. But the way they really need to understand the structure of the building is quite important in the history. Bueno, aquí nos muestra otro ejemplo de una arquitectura tradicional china muy respetada por los arquitectos, que es la Sakyamuni Pagoda. Y nuevamente nos vuelve a insistir en la cuestión de que cuando se copian estos modelos de arquitectura digamos, arquitecturas historicistas que nos comentaba antes, generalmente se quedan en lo superficial, es decir, en la forma concreta que el edificio toma y, digamos, no entran en la profundidad de cuál es el concepto estructural, que es, a su entender, lo más interesante que tiene el edificio. Entre esta pagoda y las tradicionales de Japón, la diferencia principal está en que las pagodas japonesas tienen un sistema estructural vertical con pilares que van desde abajo hasta arriba, generalmente colocados en el centro. Sin embargo, esta pagoda tiene un concepto estructural muy interesante y muy complejo, por el cual cada planta se apoya en la anterior, y es un sistema como de capas. Y él insiste en que cuando se analizan estos edificios, incluso cuando los arquitectos buscan, nos comentaba antes, cuando buscan sus raíces en la tradición, digamos, ha habido una tendencia a quedarse en lo superficial, es decir, en la forma de pagoda, en los tejados inclinados, y él resalta que lo importante sería sacar esa intención de complejidad estructural que este edificio no muestra. And then we go to the last example of the historical pieces, and this is a Lingri Garden and piece of the Lingri Garden in Suzhou. And this is the map, the plan of the Lingri Garden, but I want to just focus on one piece of the garden. In this piece of garden, we have this like so-called rock forest pavilion. So this pavilion is connected with a gallery and with three gardens. And at the back of this garden, there is another gallery. So this plan is like a very simple plan, but creates
feeling of layers of spaces. For example, when you are here at the step, you can see into the building, then see a layer of space behind the building. But meanwhile, through this opening, you can also see a garden beside the building. So that's how this image is explaining. Right there, you see the rocks, then you see all the images, all the gardens behind the building. So, and these are layers of spaces. When you are in the central pavilion, you also see the side of the building. So, in the ancient time, the quality of the design is very modern, quite contemporary. And when people experience this space, it's not just design, it's also a way of living, a way of experience the garden. El profesor nos muestra un jardín que lo hemos traducido como el jardín para vagar, ¿vale? Es una parte concreta la que nos está enseñando, que es el pabellón del bosque de la roca, en la que nos muestra cómo en la arquitectura tradicional era muy importante ver siempre desde todo punto una sucesión de espacios, como distintas capas que se ven desde cualquier punto del recorrido, ¿no? de ese pabellón. Antes nos comentaba cuando hablábamos que, porque nosotros le preguntábamos el porqué de esas capas una detrás de otra, que siempre a través de una ventana te muestran lo que hay detrás y no se sabe muy bien cuándo acaba. Decía que era una manera de mantener la esperanza, ¿no? De mantener la esperanza de encontrar cosas, y que cuando tú te asomabas a una ventana y esperabas encontrar algo, encontrabas otra cosa y se te olvidaba lo que tú esperabas encontrar. Es como mantener viva las ganas de encontrarte algo en el fondo, ¿no? Solo añadir que también ha hecho mucho hincapié antes cuando hemos hablado, y también ahora lo ha nombrado por encima, que no es tanto, ya había un concepto casi contemporáneo, el cual no solo se diseñaba el sitio pensando en una cuestión formal, sino haciendo mucho hincapié en la forma en la que se iba a habitar ese espacio y cómo se iba a recorrer, y sobre todo cuáles iban a ser las sensaciones que las diferentes personas iban a tener a la hora de habitar ese entorno. Then I want to go directly to the architects and how Chinese architects how they are how the development of the architecture education from the early 20s to the nowadays situation. So the Chinese architectural education started from the 1920s, when there was the first group of the students sent to Japan and sent to US, came back to China. This group of people, they established the first Chinese architecture schools. But after the Mao Revolution, this Mao intended to close the door of the country. So the schools, they are not able to connect to Western countries. And they all followed to the Russian style of understanding of architecture. So in the year, after the year 1952, the schools, they are quite close till the 1980s. So before 1980s to 1952 to 1980s, it's like kind of not quite stop period. So by that time, architects did not develop much good pieces, especially they are involved in the political movement. They were not able to concentrate on design, so that was not a productive
period of Chinese architecture. Bueno, ahora aquí nos cuenta un poco, antes no lo ha explicado con más extensamente, cuál ha sido la evolución, digamos, de las diferentes tendencias arquitectónicas desde los años 20. Con una primera oleada eran personas que habían recibido becas provenientes de ajustes tras las guerras del opio, y se generaron una serie de becas y mandaron a estudiantes al extranjero. Y estos son los que ahora nos comenta que volvieron en torno a los años 20 y desarrollaron algunas obras, pero durante muy poco tiempo, porque entre los años 20 y el triunfo de la Revolución, también con el problema de la Segunda Guerra Mundial y la guerra previa que tuvo China con Japón, realmente hubo muy poco tiempo para desarrollar obras terminadas por parte de estos arquitectos, y rápidamente se vieron metidos en una época de puertas cerradas desde el triunfo de la Revolución de Mao prácticamente hasta los años 80. Y bueno, él habla de esta época como una época bastante oscura, en la que principalmente estaban afectados o bajo la presión política, y en la que Mao prácticamente lo que hizo fue adoptar el sistema soviético para las grandes escuelas arquitectónicas, y esa fue la línea que siguió la arquitectura. Es una arquitectura eminentemente política. Sin embargo, a partir de los 80, ya nos contará que fue cuando apareció esta primera generación de arquitectos que ahora nos va a explicar. But by that time, there are still some good pieces left, but not much. This is an example of a professor in my university. He did the design to follow the slope of a hill to build a building. This is a quite good piece, but building of this quality is not, we don't find much at that period of time. So we go to the so-called generation, the first generation. The mean is the generation who transfer their understanding of architecture and also attract attention by the rest of the world, and also by the architects in China. Sí, el profesor nos habla al principio de este periodo que comienza en los 80 de apertura de China, en las que nos comentaba antes que hay como un periodo de 10 años en el que los arquitectos se dedican a pensar o a estudiar la situación y no producen mucho todavía, a pesar de que el país se está abriendo ya. Entonces, al principio, durante los años 80, es muy difícil encontrar todavía buenos ejemplos de arquitectura. Y aquí nos expone un ejemplo de un profesor de la escuela donde él trabaja. Para pasar seguidamente a los miembros de lo que él llama la primera generación, que toma conciencia de como ese movimiento de la arquitectura y que por primera vez se abre al extranjero. I want to mention an exhibition, and I understand it's like among the first exhibitions that introduced Chinese contemporary architects to the West. And this Tumu exhibition is the one they introduced like a couple of Chinese architects to German. Then the same group of architects, they have the same exhibition back in Shanghai. So the meaning is, first, Chinese architects understand there is a language that could be understood by the rest of the world. If the building quality of the building is good enough, then Chinese architects think they need to form a kind of group which is not doesn't follow the state-owned institute. By that time, most of the market is designed just by the state-owned institute, and this institute focus mainly on the area and the value of the building instead of the quality of the building. Bueno, esta primera generación de arquitectos, que él define como aquella primera generación o aquella generación de arquitectos que por primera vez ha tenido una influencia en las generaciones posteriores, tomó conciencia de grupo y tuvo una especie de acto fundacional con una exposición que tuvo lugar en Berlín, ¿no? En Berlín, en 2001, que se llamaba Tumu, es decir, tierra y madera. Nos lo explicaba antes porque
En tumu, tierra, madera, significa construcción en chino, en una acepción antigua, y actualmente significa estructura, porque todos los cimientos chinos están construidos con piedra, y a partir de ahí pues ya se levanta la madera, y hay una especie como de paralelismo con la palabra. Entonces, en esta exposición tomaron conciencia de grupo, se conocieron unos a otros y digamos, empezaron a aparecer nuevos estudios al margen de los grandes institutos estatales, porque en China la gran parte de la arquitectura se diseña directamente en departamentos del Estado. Entonces, estos arquitectos que trabajaban en esos departamentos empezaron a trabajar por su cuenta y tomaron una conciencia generacional, casi fundacional, en esta primera exposición en Berlín, que después se repitió en Shanghai. So I first want to show three projects by three the so-called first generation architects. And the first is Liu Jiakun. He is from the Xinan area, at the valley area. And this is his the year he graduated, and then after graduation, he went to work in the state-owned design companies. Then he was sent right when he was worked there. He was sent to a remote place in China, which is Nanchi. And then in 1999, he established his own office. But I first want to show the project. Then I want to explain how he understands architecture and how he his way of develop his design. So this is a art and design building. It's a faculty of art and design in the Sichuan Academy of Fine Arts in Chongqing. So that's where his area is. It's a huge building with 30,000 square meter. And this is the master plan of the building. And at the corner is at the center of the campus. It's quite interesting that at the center of campus, the school kept one peasant's house and kept a lotus, a lake, to give a feeling of traditional Chinese painting at the very, very center of the campus. So he was designing a building right next to this lake. So he had to have some atmosphere of this fine art to some unique atmosphere to respond to this campus. Sí, nos muestra el profesor uno de los primeros arquitectos de este grupo, que es Liu Jiakun. Él pertenece a una de las zonas que él ha clasificado como suroeste, que es esta zona de valle en la que se encuentra Chongqing y que pertenece a la provincia de Sichuan. Este arquitecto trabajó en sus inicios en uno de estos institutos estatales y después fue enviado a una zona remota en China, que era Nanchu, y es donde él se dio cuenta un poco que quería hacer otra cosa, nos comentaba anteriormente, y a partir de ahí monta su propio estudio de arquitectura. Él nos va a mostrar su obra, y a través de la obra nos quería explicar la forma de entender de Liu Jiakun la arquitectura. Este es un encargo que él recibe para hacer una facultad de arte y diseño en la provincia de Sichuan, que está en la zona esta del valle que nos explicaba al principio, y construye este campus dejando en la parte central un lago en el que crecen las plantas y una casa de un campesino, que además nos comentaba que el campesino y su familia viven ahí todavía. Es como él pretendía crear la imagen idílica que se representa en las pinturas chinas y que de la que se habla en la literatura, y hacer esta imagen idílica parte central de esta facultad de arte.
And these are plans of the building. And actually, he built first the a desk, a podium. Then on the podium, he built a cluster of buildings. But the form of buildings is borrowed from factory, because the school was in the very center of the city, but the government ordered the school to move out in order to have a huge mall area. Then all the professors, they are not satisfied with this situation. So Mr. Liu, he borrowed the factory kind of building where is the next to the old campus to this new campus. So it's a factory kind of building. And then I show some pictures I took in the building. The picture I took are more real, because this is the area with not much sunshine. So it's the very gray area. So the material and the space he used is like more simple material, and the space in between the two buildings, people are quite easy to see out into the hills outside. And these are some interiors. Also, he built with very cheap materials. For this is the roof, the material used on the roof, and he stacked the same material into the space. If there's more new air conditioning needed, people can just move out some of the pieces and make the new air conditioning. And also, these materials are quite cheap materials. Nos muestra aquí algunas imágenes de lo que es el campus de esta facultad, que está organizado por una gran plataforma que a veces es la cubierta y a veces son como una especie de espacio interior entre los edificios, desde lo que él quería mostrar, que se viera siempre el paisaje exterior. Nos comentaba que es una facultad que estaba originariamente en el centro de la ciudad y fue trasladada a las afueras, con lo cual muchos de los profesores que tuvieron que trasladarse pues no estaban muy contentos con esto, con que los mandaran a las afueras, y él quería recrear la imagen de fábrica de la ciudad de la que provenían los trabajadores que iban a estar allí. Entonces, por eso hace cada uno de los módulos inspirándose en las fábricas de la ciudad de Chongqing. Da mucha importancia al espacio interior entre edificios, desde lo que él siempre quería que se viera el exterior, y el profesor nos comenta que muestra unas fotos que no son las que se publican normalmente, como la de la izquierda, en la que hay mucho sol. La suya es el de la derecha, en la que se muestra un día gris, que es el día habitual allí. Es un sitio que, al ser un valle, pues hay siempre mucha niebla. Y lo construyó todo con materiales muy baratos, de forma que se pudieran siempre quitar y reponer, e incluso modificar si se necesitaba incluir un aire acondicionado más. Y utilizaba, por ejemplo, nos ha mostrado antes fotos en las que se utilizan las tejas para algunas partes del cerramiento de los edificios. Okay. And I also want to explain the how this architect, he worked. I think he has three parallel lines through his life. First, he worked with a state-owned company, but he was not satisfied with this state-owned company since the company is not able to finish some good quality of buildings. In the year 1999, he left the company. But before he left, he also did a part of the work. He did some other projects. And he knows very well the state-owned system, and also he wants to start his own system. By the first year when he was graduated, He was sent to Tibet
to work as an on-site architect. So in his one of his articles, he said that was the first time he see the sunshine. He see, because in most of his life, he was living in this valley area, which was covered by the cloud. And that first time he took a plane, and the plane goes out to the cloud, and the first time in his life, he know there is blue light, blue sky, and strong lights. So this is very contrast, big contrast for him to understand his own situation under the other kind of light of buildings. El profesor no quiere explicar ahora la forma, a través de su biografía, la forma que él, en la que él evolucionó y cómo entiende la arquitectura. Este arquitecto trabajó, desde que se graduó, al principio trabajó para los institutos estatales de arquitectura y siempre veía que la arquitectura estatal en ese momento no era capaz de dar la calidad en el diseño que él buscaba. Entonces, cuando se le traslada a esta zona de Nakchu, que está en el Tíbet, él dice que tuvo como una experiencia reveladora, porque al coger el avión fue la primera vez en su vida que vio que existía como la luz del sol. Como vivía en esta zona del valle de Chongqing, en la que siempre está nublado, el cielo es gris, al mismo tiempo de coger el avión vio que había como algo más fuera, una luz, que le llevó a plantearse lo que él quería hacer, y a partir de ahí pues empezó también su estudio. Also in his area, when he's going to build a small building, the workers are not experienced workers, they are just peasants, the farmers. So when there is a farmer works, the workers just left to their lands. So it's not he cannot find experienced workers. So he has to cope with this kind of situation and to see how he can develop a kind of building by using this kind of workers. So that's the way he understands architecture, and he is very realistic to not challenge this system, but how to take advantage of this system. Dice que cuando fue trasladado a esta zona, que estaba más aislada, se encontró con algunos problemas que también influyen en la forma en que se plantea la arquitectura. Los trabajadores que trabajaban en la construcción allí eran en su mayoría campesinos, que no eran trabajadores experimentados, y que pues no, cuando tenían que trabajar en el campo pues se iban a trabajar en el campo y no sabían realmente a lo mejor cómo construir, y él aprendió de eso cómo trabajar con las dificultades que plantea el sistema. And he want, in his own world, he does not want to follow. He is very realistic, but he wants to find the potential of the realistic and want a distorted realistic. Dice que es muy realista porque sabe, ha trabajado con dificultades. Distorted. It's not. It's a real. Looks like a real situation, but by the design of the architects, it's also not. It's like twisted. It's not realistic anymore. Creo que a través del diseño como que ocultaba esa realidad, ¿no? Que se le presentaba, las dificultades que le presentaba la realidad. Intentaba darle la vuelta. Okay, so then we go to the second person whose name is Wang Su. And Wang Su, he was born in like far east of China. Then he got his degrees in Nanjing and Shanghai. But during his study of architecture, he was not a kind of student that the professors like and Chinese professor like. He always made some problems with the professors. And I want to first show one of his projects. Right now,
Mr. Wang is head of an architecture school in the China Academy of Art in Hangzhou. And he designed the whole campus of this school. Bueno, ahora va a explicar el segundo de los arquitectos de esta primera generación, que es Wang Xu. Es un arquitecto que proviene de esta zona que llama Jiangnan, que es al sur del río. Sin embargo, él nació en la zona más al oeste de China, en la China profunda, y después se trasladó con su familia a Nanjing. Y él explica que era un alumno complicado, un alumno conflictivo, como que siempre criticaba la situación, y no es precisamente el tipo de alumnos que gusta en China, que es una persona como más condescendiente con el profesor. Sin embargo, bueno, él tuvo una serie de apoyos políticos, nos lo explicaba antes, con un contacto que lo apoyó mucho, y llegó a ser director de la Escuela de Arquitectura de Hangzhou, y por una serie de circunstancias tuvo la oportunidad de diseñar el total del campus, es decir, todas las universidades, las facultades de la universidad, entre ellas estaba la Facultad de Arquitectura. Okay, this is the master plan of the campus. At the center of the campus, there is a hill. So, Mr. Wang, when he designed the first phase, which is the north part, is this part, he did not touch this hill, but he used the rest land. Then after he finished this first phase, he designed this second phase. In my own point view, this first phase, Mr. Wang is quite want to create a couple of courtyards, since in Chinese, in the dwellings, in the housing of this area, there are a lot of courtyards. So by using courtyards, it's like can make a feeling of traditional space. However, after he finished this first phase, he found that the space in between the two buildings are quite strong, even stronger than the courtyard. So at the second phase, he developed very well how to use the buildings, the spaces in between the buildings, not just the courtyards. So I think he did a very good development by doing these two phases. Bueno, nos muestra aquí la estructura general en planta del campus, y tiene dos fases. Una primera fase al norte, que fue la primera que construyó, en la cual él tenía una primera intención de desarrollar el concepto de los patios como una forma de traer la arquitectura tradicional y que era una sensación como de estar en casa. Y, sin embargo, cuando la desarrolló, se dio cuenta de que esos espacios entre los edificios que quedaban, no tanto los patios, tenían una gran fuerza, y para la segunda fase, que está al sur, se concentró precisamente en el espacio que quedaba entre los edificios más que en los propios patios. Entonces, él entiende que digamos, en el propio desarrollo de las dos fases, tú hizo como un cierto descubrimiento arquitectónico que tiene como una gran potencia. Bueno, una cosa solo también importante, tiene en el centro una colina que él mantuvo y colocó los edificios alrededor, que antes nos explicaba que, bueno, aquí quizás en Europa eso es una cosa habitual, es decir, si aquí hay una colina que tiene un valor como paisajístico, se mantiene. Sin embargo, en China, pues sería perfectamente habitual o bien hacer la colina si no está o bien quitarla si está, ¿no? Entonces, pues, él se colocó en los alrededores y le dio mucha importancia a las diferentes vistas que iban teniendo los edificios. And when we see this master plan, this 14 building is the very well located building, is the architecture school. So we will have more detailed photograph of this school, and all the rest are like mensa and classrooms in the campus. So this is the first phase sketch did by the architect. He used much of this kind of study to do the design. And that's the
the photographs published of the first phase. Then we go to the second phase. So we can see the second phase, he parallelly put a Chinese traditional painting with his own sketch. And the way he put them parallel together is the space in between the buildings. So he think the hills are look just like buildings, and the people are walking into the spaces in between the hills. So it's quite similar with his buildings. And also, on the elevation, people can walk back and forth, up and down into the building. That's the photograph of this building. Bueno, aquí en esta serie de fotografías nos enseña algunas imágenes de la primera fase. Él trabaja con este sistema de perspectivas, porque nos comentaba antes que esta persona pues no sabe utilizar el ordenador y trabaja con sketch a mano, con dibujos a mano, y después pues lo desarrolla. Principalmente él hace una comparativa entre la arquitectura que él realiza y algunos dibujos de la antigua China, en la cual se ve personas transitando entre montañas, y de ahí pues él saca esta idea de transitar los espacios intermedios, de recorrer los intersticios que quedan entre los edificios. Incluso esta idea de recorrido la lleva a los propios alzados de los edificios, que siempre pueden ser recorridos arriba y abajo, pues por todas partes. También, aquí vemos esta comparativa entre los dos edificios, o sea, entre la pintura tradicional y los edificios, perdón. Bueno, y aquí se ve esta cuestión de cómo se recorren los edificios incluso de forma externa, ¿no? I want to speak more about this architecture school building, and this is the second floor plan of the building. So by the first view of this building, people may think it's like a mimic of a Chinese roof. Actually, this is not the way he think the building is. He used the word that's the mouth, which keep the food in the mouth. He think when the U shape of the building, the central piece is the most important interior, though it's outside. So this is the space when the roof is thick out, people is keep in the mouth of this building. And the reason he used this curves is he thinks the eyes of people when they staring at the buildings, they follow some part of the building, and this is the line he want people to follow his buildings. Bueno, aquí nos enseña el edificio de la Facultad de Arquitectura, que era el que tenía la posición más preeminente en la segunda fase, y nos explica que esta forma de U, él le da mucha importancia, el arquitecto le da mucha importancia al espacio intermedio del propio edificio, y que lo ve casi como otro interior más, es casi el interior más importante del edificio. También esta forma que tiene como de curvas, que podría parecer una interpretación superficial de la visión tradicional, dice que él, en conversaciones con el propio arquitecto, le explicaba que para él es como un mimetizar la forma en que la gente suele mirar los edificios, que suelen ir como de arriba abajo, haciendo una especie de curva, y que él la representaba así. También tiene la idea del el patio que arropa a las personas que están dentro, casi como, él decía, una comida dentro de la boca. También nos comentaba que es como los animales que tienen a las crías dentro, una cuestión casi de la arquitectura arropándote. Y le daba tanta importancia o más a este patio interior que a los interiores del propio edificio. And this is the photograph took in the courtyard, and you can feel how people is like protected by the roof and by the building.
Bueno, ahí vemos unas seis fotografías en las que dice que se ve esta sensación de arropamiento que tienen las personas dentro. And the people at the middle is Mr. Wang. La persona en el centro es Mr. Wang, el arquitecto que ha diseñado el edificio. So this is a place we call Jiangnan, and the when the hot and the cold weather meet together, there is 1 month of raining. So raining is a very typical atmosphere in this kind of area. So in almost every building of Mr. Wang did, he will have a canopy or a gallery in order to protect people from getting rained. And he also want to use the root, want to use more than 2 routes in order for people to go into the other space. For example, we go to the plan of this building. This is the lecture hall, and there is the entry, the main entry. People could use the corridor, the courtyard to the lecture. He can also choose the way in the interior, and all the way out, and then come into the lecture hall by this entry. So this is kind of very gardener things. The route is not always one route. You have to have choices for the people to get to the end. So I think this generation of architects, they're trying to translate traditional way of understanding architecture into the modern buildings. Bueno, nos comenta ahora que el profesor Wang tiene siempre una serie de características que están adecuadas al clima de esta zona del Jiangnan, que tiene un clima continental extremo de frío y calor, y en esa unión de estaciones siempre hay un mes de muchísima lluvia, entonces todos sus edificios tienen unos grandes porches o unas galerías, y aquí nos resalta que el arquitecto trae hacia lo contemporáneo una serie de formas de entender la arquitectura muy propias de los jardines tradicionales, en la cual siempre hay varios caminos para llegar a un mismo sitio. Por ejemplo, para pasar desde la entrada hacia la zona de exposición, tiene atravesando el patio, dando la vuelta alrededor de la galería, dando la vuelta a todo el edificio. Y él dice que esto es una forma muy de pensar de un jardinero tradicional chino. También nos recuerda las imágenes estas que veíamos al principio de los jardines chinos, con esa sucesión de espacios que se iban mostrando como capas uno detrás de otro, que esto también se produce aquí, que este arquitecto tiene siempre muy presente las transparencias a través de los diferentes espacios, tanto interiores como exteriores, y casi funde el exterior con el interior, que era algo que antes nos explicaba más ampliamente. And he also used a sentence used by the painters, Chinese painters. The sentence is, when your brush is painting, your heart is at the part that is not painted. You understand? When the brush, you paint the ink onto the rice paper, but your heart is not the one you have painted. Your heart is at the other side. So this is the Chinese way of doing painting, and also is the way he wants to build. Since when he built this volume, his heart is actually at the very center of this building and not the one he really built. Y nos dice una cosa bastante bonita. Dice que este arquitecto recoge una frase propia de los pintores tradicionales chinos, que dice que cuando en el acto de pintar, cuando tu mano con la tinta cae sobre el papel de arroz, realmente tu corazón no es el que está pintando, sino tu corazón está al otro lado del papel. Y él dice que este arquitecto tiene esta forma pasional de entender la forma de proyectar, y que él habla de que su corazón está en el interior del edificio, al otro lado de ese diseño que él estaba produciendo. Okay, then we show some other photographs of the building. Ahora va a enseñar algunas otras fotografías del edificio. Mm-hmm.
It's the other, not architecture schools, some classrooms beside architecture schools. Algunos aularios y zonas cerca de la Facultad de Arquitectura. And Mr. Wang says that his building is going to disappear in like 2 years, covered by the plants. And he used the way he used the material is quite similar with Mr. Liu, that he doesn't want to use expensive material. And these bricks, the reason he used these bricks is these bricks are very cheap, because in this area, a lot of housing, the peasants' housing were destroyed in order to make development. So he bought these rubbish into a site and have the workers to stack the materials. For example, these are tiles of the peasant's house, and these are the peasant's house, the gray bricks from peasant house. So by recycle these materials, he saved money and also express the way of like Chinese material. Bueno, dice que la materialidad con que este arquitecto trata sus edificios es parecida a la que nos explicaba del otro arquitecto. Y fijaos cómo en este muro ha alcanzado una gran expresividad. Y estos son lo que vemos son materiales reciclados de la demolición de casas de campesinos, casas cercanas que se habían destruido para generar los nuevos desarrollos, y que él lo había comprado casi como si fuera pues desecho, basura, escombro, y sin embargo lo utiliza para construir el nuevo edificio. Vemos que están intercalados ladrillos tradicionales chinos con zonas de tejas, que son esas pequeñas curvas, con otro tipo de ladrillo. Entonces él a la vez muestra una intención contemporánea de reciclaje y una cierta intención de volver a la tradición y mostrar que sigue estando presente en la nueva arquitectura. Es una serie de imágenes del sitio. This is an entry of a building, and he made it like a stage. Bueno, ahí nos va enseñando una serie de sitios. Esa es la entrada a uno de los edificios. Tiene como una serie como de diferentes escenarios. Dice que este no lo hacía todo como si fuera un pequeño juego y que uno podía jugar a sentirse en diferentes sitios. Also, that's the courtyard behind that stage. It's on the second level. Y nos enseña el patio que está detrás de ese escenario que hemos visto. And behind the stage is also a like it's not skylight. It's a hole, and the rain can come down into the hole, and then on the roof there is a pole. It looks like a Roman courtyard. Tiene una serie de patios sucesivos, incluso con algunas entradas así de agua que recuerda como al impluvium romano. And in this area, when the housing they are built, the housing are very close together, and especially when the roof stick out, the roofs can almost touch. So this is kind of feeling when a narrow street of light come into the courtyard. So he make this as the background of the classroom. Sí, trae también como a la memoria esas entradas de luz tan estrechas que hay en las calles tradicionales de esa zona, que él lo pone en la zona, en la parte trasera de las aulas, y genera esas rendijas por las que entra la luz hasta el fondo, que recuerdan un poco las calles tradicionales. And this is the entry we just mentioned. When you enter the entry, you can see first layer is this corridor, is this hallway. Then you can see the space outside. If the door is open, you can almost see through the building into the lake at back. So Mr. Wang's reference is Chinese garden. He think the trick of doing design of Chinese garden is you have to let people have the view, always have the view at the front.
The view is not the kind of view we understand. It's like you don't have to have a lake or a hill. Sometimes it's just a tiny rock between the two buildings. Sometimes it's a space at the back of the house, and it's a tiny landscape. So by organize this view, you can make people feel he is always not the place he's staring is always has something waiting for him. Bueno, aquí nos muestra la entrada del edificio, que nos recuerda esta visión sucesiva de capas, como de intención de mostrar algo que está más allá, que nos traía también un poco a colación con lo del antiguo, el jardín antiguo este. Y lo principal es que siempre muestra algo a lo que uno puede llegar, la visión de algún paisaje, que no tiene por qué ser necesariamente una visión del entorno, sino una roca o una planta, algo que te incita a buscar el siguiente espacio. And there are some images from the exterior of the buildings. Algunas imágenes del exterior del edificio. Mantiene incluso algunas zonas de cultivo. Okay. We mostly talk about the first generation, and the last one is Mr. Ai Weiwei. He's from the north of China, and since this part of China is more close to the capital, architects and artists are more political. They have more political understanding of the architecture. This is how the year he was involved in the art and artist. But Ai Weiwei is not educated as artist. So he was born in Beijing and then was sent to Xinjiang with his father and his family. Then he came to Beijing and then he moved to New York. And in 1993, he moved back to Beijing, and in 1999, he want to find him a place to do artistic like exhibition and storage. So he went to a village that close to Beijing. This is a normal village that producing, when he went there to find this village, the village was a normal village producing vegetables for the city. Este es el último de los arquitectos de la que he llamado la primera generación, es Ai Weiwei, que tiene una formación en principio no artística, ¿no? Él pertenece a esta zona geográfica que ha calificado como el norte de China, en la que la gente es más consciente de la división política del país y que está más relacionada con la política en general. Ai Weiwei nació en Beijing y en la Revolución Cultural trasladaron su familia a la parte de la China profunda. Nos comentaba antes como una especie de castigo porque su padre era un escritor no políticamente correcto. Con la apertura de los años 80, él se fue a estudiar a Nueva York y volvió a la capital para instalarse en un barrio, bueno, era un pequeño pueblo a las afueras de Beijing, que no era, nos comentaba antes que no era un sitio que fuera muy importante ni que fuera a preocupar a los promotores por hacer algo importante allí, como que quería pasar desapercibido. So he went to this village to find a place he's going to build his own studio. Then he found this, the northern spot is where his studio is. So after he built his studio, some other people want also the similar space. Then he built other space for them there. And then the official of this village want to have the same kind of development. Then they have this quarter and these clusters. And those across the railway is the last develops. So these are artists' like workshops, but in Ai Weiwei's world, he think these are not just buildings. Since every of these buildings are illegal in the respect of
the Chinese understanding of building, since they are not permitted, they are not agreed by the government. Ai Weiwei se trasladó a este pueblo o barrio de Beijing y construyó allí su propio estudio. A partir de ahí, el ayuntamiento, la parte que gobernaba esa zona de la ciudad, le encargó otros proyectos que él fue desarrollando en ese barrio. Pero los proyectos originales que él hizo eran proyectos ilegales, que no eran permitidos, pero nos comentaba ante el profesor que al ser cosas pequeñas de dos plantas, pues pasaban desapercibidos y nadie se preocupaba por ello. So this kind of space is going to be destroyed by the government after the city grow out. But he think he's not able to resist this kind of development, but at least he made a statement and he showed people some illegal buildings with good quality can still exist. Dice que esta parte de la ciudad va a ser destruida cuando crezca. Pero decía que Ai Weiwei no era capaz de soportar esta expansión tan grande y entonces quería mostrar a la gente algunos edificios ilegales de buena arquitectura antes de que lo destruyeran. So I think this he is like since he is in this area and more the way the gesture of his doing architecture is more political than the real architects and so the quality of buildings are actually, the quality of building are very good, but what he cares about is more political and more like active artists events. Dice que el gesto de bueno la arquitectura que él hace en esta zona de Beijing es más un gesto artístico y político que realmente arquitectónico, que él quiere mostrar algo con esa arquitectura. These are some images of the village. It's a very normal village in north of China, but with these 2 RMB, very cheap food and a very cheap restaurant. So by contrast to this kind of environment, he built very simple and sophisticated courtyards and very good quality of interior spaces. That's the way he doing the building. En medio de este barrio o pueblo tradicional del norte de China, en el que pues ahí nos enseñaba tiendas en las que los precios eran muy baratos y él construye un edificio como muy sofisticado con unos patios y unos interiores muy sofisticados en ese entorno del pueblo. And he said my inspiration is from the people, the very poor people who really want to build, not from the architects, not from the people who want to design. Nos comentaba antes el profesor que el interés de Ai Weiwei está en la gente que de verdad quiere construir algo, no en los arquitectos que diseñan, sino en la gente pobre que buscaba los materiales para construir su casa y que realmente lo que quería era construirla. So by this kind of inspiration, he did all these buildings. Since the time I was just show the bridges and show the buildings, and not going to talk about detail of these buildings. Sí, como tenemos ya poco tiempo, va a mostrar solamente las diapositivas de los edificios, pero no va a entrar en detalle en cada uno de ellos. The images are ordered by the quarters he finished, one quarter after the other. So first there is the plan of the quarter, then the images of this quarter. Las imágenes que muestra están ordenadas de la siguiente manera. Primero muestra cómo es la zona de actuación y después va mostrando cada uno de los componentes de los edificios que componen esa zona. This is mainly a renovation. He just built 208 square meter, but this 200 square meter changed the atmosphere of the whole courtyard.
que en esta este proyecto es casi todo una rehabilitación y él introdujo solamente 281 metros cuadrados que cambiaron la atmósfera por completo de esta zona. That's the image of the courtyard. And this is my favorite part, is he just built the building parallel to the perimeter line. Looks like it's just an accident. Actually, the space is very, very strong inside. En este proyecto construyó el edificio paralelo a la orilla del río y el espacio interior es de mucha tiene mucha calidad. And one sent we said the concept or the idea comes from comes out in a minute. You will never think for days, then the idea comes. So the idea comes always at 1 minute. So this is the 1 minute design. He wants to develop the well, people want to develop this and he draw this and then they finish this building. This development to rent to the artists. El Ai Weiwei piensa que la idea llega en un momento concreto, que no puede estar días y días buscando la idea, sino que te viene en un momento y entonces después hay que construirla. Esto es un proyecto de unos promotores que crearon unos estudios para después alquilarlos. And this is most complicated in the whole group, since they use the bricks to give texture on the wall, and since it's a photographer's office, the workshop, so they made this. This wall. Dice que este es el proyecto más complejo de todos en los que se trabajó con el ladrillo para darle relieve. This is the last one. Este es el último. Okay, since the limitation of the time, I want just give a quick show of the new generation of the young architects who are doing buildings. I think for the young architects, they have the problem they are facing is they have opportunities, but they have to challenge with the big state-owned companies, and in order to keep the quality of the design, they have to like. It's not easy for them to support their office, so it's always not much young architects. They are able to have opportunities and keep these opportunities. Va a dar una visión muy rápida de esta la nueva generación de arquitectos heredera del anterior. Y nos cuenta que realmente tienen pocas oportunidades porque, por un lado, están recién titulados y quieren alcanzar una calidad alta en los edificios, pero tienen que competir contra las grandes instituciones estatales que siguen construyendo edificios y contra las grandes compañías que, digamos, abordan los grandes proyectos. So I will quickly show the images of these three groups. And if who are interested in the details, I think most of them they have the panel in the exhibition, and also we can exchange idea of these images. This is the red here. It's looks like a social housing, but actually it's a developer's house. So and it's a kind of sort of round housing, a mimic of round housing,
traditional housing into the new language. Enseñando rápidamente solamente algunas imágenes, dice que tendremos oportunidad ahora, supongo que cuando nos tomemos la cerveza, de intercambiar opiniones. Esto que nos enseña, la mayoría de estas obras están ahí en la exposición, o sea que podéis mirarlas con más tranquilidad. Esta es una vivienda de Urbanus circular que tiene apariencia de vivienda social, pero realmente es una promoción privada, que de hecho nos comentaba antes que ha sorprendido a todos los implicados con esta gran repercusión mundial que ha tenido. Sí que decía que probablemente el promotor ha hecho una buena inversión. And the second, Mr. John, he did this building, a French, what's it called? It's the Sino-French Center. And this building is quite sophisticated with the facade. It's all covered by steel. And also the other side is covered by cement board. So the detailing of this building is very well finished. Este es el segundo arquitecto que nos quería enseñar. Este es un edificio sino-francés para una universidad. Decía que era un arquitecto que es muy joven, recién titulado. Nos comentaba antes que consiguió una oportunidad para hacer un edificio para su universidad. Y que él, bueno, que había era el de entre la generación joven probablemente el más preparado, que había estudiado en Francia, y que este edificio que nos muestra aquí es un edificio especialmente bien terminado, con un arquitecto que no tiene miedo a la complejidad y aborda la resolución de los edificios con materiales complejos sin ningún problema, y nos dice que este en concreto está especialmente bien acabado hasta el último detalle. He needs to spend a lot of time on the site in order to finish all the detailings of this surface, and I think he loses a lot of money doing this kind of project. Dice que él va al sitio a revisar la terminación de hasta el último detalle, y él nos comenta que cree que realmente pierde dinero llevando estas obras a cabo, porque tiene que emplear mucho tiempo en un concepto un poco bastante español en ese sentido, creo yo. That's the interior, and then we have the plan. Los interiores y ahora las plantas, que es una planta muy compleja. And the section. La sección. And then the last person is Mr. Tong. It's also a development a housing, and this one is the one we presented. It's also in the exhibition. Este es el último arquitecto que nos va a presentar, que está también en la exposición, y es una promoción de viviendas privadas. And this is the road walking back. Esta es la calle que conecta con la avenida principal, nos comentaba antes, la única entrada. And Mr. Stone, he used the simplest structure with a column and with columns and by add glass and a curtain between the outside columns, he create a feeling of like not for people not too easy to understand where the real surface is. Dice que es una estructura simple con pilares y que usa muros, cortinas y diferentes materiales en la fachada, que confunde a la gente y no sabe qué superficie está viendo. And he think by using the layers of spaces, the glass is covered by the curtain, and the glass is not that bright, and the people are not easy to find the real surface. Then he thinks something is glittering, is lighting inside this curtain, and that's not clear kind of feeling. It's the spirit of the garden, of Chinese garden. Dice que entre estas superficies que él superpone en la fachada, la gente no puede adivinar claramente qué material está viendo, y se crea como un espacio entre estas dos cortinas que dice que es como el alma del jardín chino, que es algo que no está muy claro.
Okay, so we go to the conclusion, and I think for me, the two generations, the way they respect the teamwork on the site is not is quite different. The first generation, they really rely on like not experienced contractors, but the second generation, they rely on very a teamwork, a very sophisticated teamwork. Bueno, ahora nos va a exponer un poco las conclusiones sobre esta visión de las dos generaciones en China. Dice que el tratamiento del trabajo en la obra, del trabajo en equipo en la obra, es muy diferente entre los dos. Que esa primera generación, ambas están en activo, quiero decir, son generaciones, antes nos explicaba que ahora mismo ambas están trabajando, que la primera generación tiene un concepto del trabajo en la obra basado en una idea de trabajadores poco experimentados, que es bastante la realidad con la que se enfrentan, y por eso se iba a esas soluciones más sencillas, mientras que la segunda generación cuenta y, digamos, incluso necesita unos trabajadores mucho más experimentados que puedan llevar a cabo estas soluciones más complejas que ellos, como gente más joven que ha estudiado en el extranjero, son capaces de diseñar y llevar a cabo. And second, there is a sentence in Buddhism, it's every flower is a world. Every flower yeah. Is a world. It's a whole world. Okay. Bueno, dice que está un poco, había perdido un poco la concentración yo. Dice que hay una frase en el budismo que dice que cada flor es todo un mundo, que una flor puede albergar todo un mundo. And this is the sentence also Mr. Wang Shu used in his design. He thinks every building, no matter it's smaller or it's bigger, it's also a world. So his building is a world, then it's like it's, if you cut piece of a world, it's still a world. But for the young generations, it's not just a whole piece, and it's more like art, and you are not able to just cut a piece out. Bueno, nos comenta que eso también, esto que el profesor Wang, el que había diseñado esta universidad con los patios, también utilizaba esa idea para el edificio, como que todo el edificio es un mundo, pero a su vez también lo hacen desde un punto de vista por el cual si uno toma una sola parte de ese total, sigue siendo una parte compleja y con una cierta entidad en sí misma. Sin embargo, en la nueva generación hay un concepto más como de edificio completo, de intervención unitaria. Por lo tanto, es más difícil subdividir y es más necesario una comprensión total de la obra, más que de las partes concretas. And the last one is, since the first generation, they have like 10 years to think of architecture, and also they have that utopian kind of understanding of the life. The reference they are taking are mostly traditional. But the new generation, though they are taking reference from the round housing, but it's not kind of serious taking, it's just a form taking. So the reference they are taking are mostly from exotic places, from foreign. But I think this is not, probably the young generation will change, and I really expect to see how they change to understand our tradition. Bueno, y la última de sus conclusiones es que esta, la primera generación, por la cuestión esta que nos explicaba antes, desde que, digamos, entró en la profesión hasta que realmente llegó a construir, tuvieron esos 10 años pensando, decíamos antes que pasaron 10 años pensando antes de hacer nada. Entonces, pensaron tanto que dice que las reflexiones que tienen, tienen mucho de la tradición china, es decir, tienen unos referentes que arrastran desde la tradición, pero llevando a la modernidad. Sin embargo, en la segunda generación, él ve que aunque toman algunos referentes, y de hecho nos comentaba que los ejemplos que nos ha enseñado son para él como los más profundos, aunque toman referentes de la tradición, principalmente sus referencias son europeas o, vamos, referencias occidentales. Sin embargo, él dice que, bueno, como han tenido menos tiempo para reflexionar, que tiene como puestas sus esperanzas en ver cómo esta nueva generación va a acabar llevando a un nivel todavía más alto esta reflexión sobre la tradición china. Yeah, thanks very much. Bueno, for your opinion. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Thank you.
y ahora iban a proyectar el documental. Now we are going to view a documentary okay. that they shoot in China when they went. Yeah.